Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bien hallados a Dúo de Paragon. Soy Olor a Cerrado y hoy os traigo un macito de Xerath. Pues sí, Xerath. Que ya sabéis que en el anterior parche, le han pegado un buffito. Le han pegado un buffito un poquito a todas las estadísticas, ¿no? Le han mejorado un poquito la velocidad de ataque, los daños, el escalado de vida por nivel. En fin, le han dejado para mí, si ya estaba bien antes, ahora la han dejado todavía mejor. Y digo lo de bien porque que no se jugara no significa que no estuviera bien el personaje en sí. Así que nada, he dicho, venga, ármate de valor, rompetibias. ¿Rompetibias? ¿Qué dice, borracho? Si tú eres olor... ¡Rompetibias, que me cago en la puta! Olorcito aserrado, ¿no? Ha dicho, papi, os trae un mazo. Un mazo tope harto tocho. Que me gusta mucho, gente. O sea, le he estado probando... unas 3-4 partidas, me he hecho unas auténticas estompeadas del averno. Y bueno, voy a pasar a explicarlo. También es verdad que es un mazo que funciona muy bien en elos relativamente bajos. Yo ahora mismo estoy en unos 1500 puntos y de momento todavía puedo jugarlo. Ahora, para 1600 en adelante yo creo que ya voy a tener algún tipo de problema. Pero esto para elos bajos funciona pero que muy bien. Porque ya os digo, como es un melee... depende del posicionamiento y demás. Porque, de eso ya traeré una serie, ¿vale? Que estoy pensando en hacer una serie de briconsejos, ¿no? Acerca del posicionamiento, tema de wards, un poco las estrategias, ¿no? Para seguir zonas óptimas de jungla. Que tenía pensado hacer un poquito una serie de ese estilo. Y, bueno, pues podéis ponerme en los comentarios si os gustaría que hiciéramos ese tipo de contenido. Entonces, lo que os comentaba, esta build es muy, pero que muy, muy ofensiva. Es decir, es demasiado ofensiva. No me pongo nada de escudo. Bueno, salvo la barrera, ¿vale? Pero este ítem no es opcional. O sea, este ítem es para intercambiarlo con una varita de remolino en caso de que vayamos relativamente bastante jodidos, ¿no? De vida y demás. Pues paso a comentarlo un poquito. Vale tanto para offlane como para la jungla, ¿vale? Entonces, es una build de DPS con crítico y succión de vida. O sea, esto es exagerado. Yo en partida me llega a curar cerca de casi 1000 de vida, tirando una Q a los bichos, cogiendo a 4 o 5 minions y a los enemigos igual. Puedes baitear habilidades y encima te curas. O sea, que los dejas muy vendidos. A ver, venga, vamos a pasar a comentar un poquito. Poción de salud y símbolo de curación, ¿vale? Esta es por defecto. Bueno, primero, el archimago. Ya os digo que lo llevo muy, muy greedy, ¿eh? O sea, la llevo para si yo muero, llevarme por lo menos dos o tres por delante. Así que nada, como vamos a jugar en la offlane, por norma general, ¿vale? Pues siempre llevaremos oleaditas y demás. Entonces, aprovechamos bien esa pasiva, ¿no? Y daño. Poción de salud y símbolo de curación. Jugando en offlane, ya sabéis que siempre empezamos con estos dos ítems. Porque hasta nivel 4 o 5, no cogemos ese... ya un poquito más de aguante, ¿no? Un poquito más de aguante y plantar cara a la gente. Bueno, sifón del acechante. O sea, empezar siempre con un poquito de la pasiva que nos dé para restaurar básicos. Porque a niveles bajos, como cualquier otro jungla. Le cuesta un poquitín, pierde bastante vida. Entonces, para optimizar las rutas de jungla, es mejor pillar hasta este ítem para tener un poquito de vidita. Venga, vamos a ir al meollo de la cuestión. Os voy a enseñar el early game, ¿vale? O sea, el early game van a consistir en estas tres carticas, ¿vale? Estas tres carticas. Entonces, por un lado tenemos el centinela del guardián, que va a ser la primera carta que nos tenemos que hacer. O sea, pero directamente. O sea, esta, ya sabéis que la visión es muy importante en este juego. Entonces, son tres golpes menores y el centinela de guardián. Luego tenemos dos hojas de segaviento, las cuales las tenemos una con una cinética menor y dos golpes menores. Y la otra carta con tres planos de uno, ¿vale? De uno de poder. Entonces, con esto ya tenemos un early bastante asegurado en ese sentido, ¿vale? O sea, tendríamos ya un early curioso. Vale, una vez tenemos estos ítems, ¿qué me hago yo? Pues aquí depende, si me está yendo muy bien en la partida, me voy directamente a por la lanza del cazador. De momento me han ido todas bastante bien. Como veis, es una carta que cuesta bastantes puntos. O sea, para conseguir la pasiva os vais a tirar un buen ratico, ¿vale? Porque son 15 puntos en total. Lo que pasa es que con esto ya tenemos todo el crítico del mazo, que en total tenemos un 60%, ¿vale? 16 por 3 serían 32, 48, más 12 que nos da planos, 60. O sea, con esto ya no necesitaríamos más...
más probabilidad de crítico. Seguidamente, yo lo que me suelo hacer es la hoja del ágora, ya sabéis, este ítem, bueno, pues nos da 100% de bonificación de crítico y con 3 golpes menores. ¡Ay, Blugot, que te calles! ¡Que te calles, Blugot! Vale, entonces me metería 3 golpes menores y ya tendríamos el 100% de mejora de crítico. Siguiente ítem. Vale, yo me suelo hacer la maldición de la sanguijuela. Con esto os vais a curar la puta vida, ¿vale? O sea, quiero decir, esto ya os da 10 de manera pasiva y la que te da propia de la carta cuando la compras, más otros 10 que tenemos en cartas, ¿vale? Que serían 2 de absorción de 2 puntos. Tendríamos 20. Aunque no parezca demasiado, es una puta barbaridad, ¿vale? O sea, con básicos, con crítico, básicos te puedes estar curando 120 todo el rato. Además, llevando un 60% de crítico, ya sabéis que tenéis un alto porcentaje de pegar ostiones. Y nos metemos una cartita de 2, ¿vale? En total esta carta sería de 10 puntos, tendríamos 20 de succión de vida y 18 de poder de ataque. Con estos ítems ya terminados, ¿vale? Ya estaríamos metiendo alrededor de unos 400 de crítico, fácil. Y luego ya, la guinda del pastel son las varitas de remolino. Con esto vamos a tener una velocidad increíble. Son dos varitas, ¿vale? Las dos cartas son iguales, que contienen un golpe mayor, un golpe de 2 puntos y una cinética de 2 puntos, ¿vale? Con esto que tenemos, pues fijaros, 22 más 5,5 serían 27,5 de velocidad de ataque. Es mucho, es una puta barbaridad. Y tendríamos 36, ¿vale? O sea que en total tendríamos 72 más toda la velocidad de ataque que os he dicho. Esto es una máquina de DPS, ¿vale? Entonces, para esto también hay que saber tener unas ciertas mecánicas, no ser muy... ser greedy cuando tenéis que serlos. O sea, el otro día, por ejemplo, echando una partidita, me acuerdo que debajo del inhibidor de los enemigos me hice un 2-1. Entonces, si juegas bien tus cartas, ya te digo yo que os las sacáis con seriedad. Luego, como opción, si no queréis ir tan greedy, si os están reventando mucho el culo, decir, joder, me tengo que pillar algo de armadura porque es que no aguanto nada, os quitáis una varita de remolino, no la hacéis, ¿vale? Y os hacéis una barrera modificada. Y esa sería un poquito la build, ¿vale? ¿Cuánto DPS? Os voy a dar datos, ¿vale? O sea, con las partidas que he estado sacando me he hecho, bueno, pues unas especies de estadísticas y tenemos de DPS, de daño por segundo, podemos estar aplicando sin críticos unos 500, que ya es mucho. Eso sin crítico. Y con críticos estamos cerca de los 1000. O sea, una puta barbaridad. Es exagerado lo que puede llegar a meter esto. Como cojas al carry, yo llegué a borrar al carry de dos hostias. O sea, pero literal, ¿eh? Le metí una hostia, le metí el slow, otra hostia y a tu cueva. También es verdad que cuando te pones, cuando tiras la ulti, pues ganas un poquito de daño extra con el resto de habilidades, por lo que todavía metes más. Y te curas una puta barbaridad, os digo. No me hace falta tanta armadura, porque es verdad que si hago los timing bien y demás, me puedo llegar a curar mi vida prácticamente. O sea, a lo mejor no tan exagerado, pero la mitad de la vida y con dos hostias que pegue ya estás otra vez full. Y ya os digo que al tío que tengáis delante os lo merendáis. Así que bueno, espero que os sea útil. Ya sabéis, un poco la rutilla que yo sigo es esta. El early lo tenemos garantizado con estas tres cartitas, con el centinela y las hojas de segamiento. Luego iríamos a por la lanza del cazador, en caso de que nos esté yendo muy bien. Si nos está yendo muy mal, yo optaría por la maldición de la sanguijuela, ¿vale? Y luego por la lanza del cazador, es decir, haríamos el proceso inverso. O la lanza del cazador, hoja de ágora y maldición de sanguijuela, o me haría la maldición de la sanguijuela, luego lanza del cazador y luego hoja de ágora, ¿vale? Las varitas me las dejaría para el final. Aunque eso es ir probando, o sea, quiero decir, a mí me ha ido mejor con la configuración que yo os estoy diciendo, pero a lo mejor a vosotros, por vuestra forma de juego, pues decir, bueno, prefiero dejarme crítico para el final y ahora opto por DPS. Bueno, pues te harías una varita remolino y demás, pero yo este ítem lo veo súper necesario hacerlo muy pronto, ¿vale? Porque, ya os digo, lo que os curáis no es normal. Además, podéis echar a gente de líneas, luego te curas tú y sigues puseando, o sea, esto es una máquina de pusear, se la hace. Va francamente bien. Y bueno, pues como os decía, me haría la lanza del cazador, luego optaría por la hoja de ágora para meter ya el 100% de los críticos, luego iríamos a por la maldición de la sanguijuela y las dos varitas de remolino, ya sabéis. Y ya os digo que os vais a partir mucho el culo, ¿eh? O sea, me he hecho auténticas atrocidades de 12-0, 13-0 y deleteando carries y enfrentándome contra tres tíos que si timeas una buena Q,
podéis hacer auténticas bestialidades. Además, luego tiene mucha supervivencia con la E y el slow de del clic derecho, que también va francamente bien. Así que, bueno, chicos, pues es un poquito todo. Quería enseñaros a Xerath, que es uno de los campeones que estoy empezando a jugar bastante, porque le estoy cogiendo mucho cariño. Y ahora, tras el buffo, pues oye, un poquito más todavía. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esta mini guía, este macete que os regala Tito Lore. Así que nada, oye, podéis apoyarlo con el típico me gusta y comentarnos en los comentarios, a ver qué os ha parecido, qué añadiríais, qué quitaríais. Bueno, pues dejadme un poquito vuestro feedback. Así que nada, chicos, venga, un saludito. Hasta luego, chao.